Osasun sailburua, alkate Andrea, Maia, Osakidetzaren zuzendari orokorra, Juan, eta Osakidetzaren arduradunok, Osasun sailaren arduradunok, eta etorritako auzo elkarteetako, baita ordezkariok, egunon guztioi eta nola ez, osi osatzen duzuen guztioi ere, nire agurrik eta beroena. Osakidetzaren ibilbidean, osasun zentro honen irekiera, aurrera pausu berri bata. Guztira, 762.000 euroko inbertsioa egin dugu oraingo honetan, 6.300 biztanlek zerbitzu hobea izan dezaten. Gertuko zerbitzua aipatu egin du osiko zuzendari gerenteak, gertuko zerbitzua eta erosoagoa eskaini ahal izango dugu aurrerantzean. 4 kontsulta mediko eta erizainen beste 4 izango ditu zentro honek. Guztira, urte bakoitzeko 40.000 kontsulta baino gehiago pasako dituzte. El gobierno vasco ha invertido 762.000 euros en este nuevo centro de salud de Recaortu. Aquí, las vecinas y vecinos de Recaortu, las vecinas y vecinos de los barrios de Baracaldo que van a contar con este servicio, van a contar con el servicio y la atención de cercanía. Estamos hablando de facilitar la accesibilidad a la sanidad pública de 6.300 personas que ya no tendrán que desplazarse al consultorio de La Paz. Este nuevo centro de salud es puntero en la gestión ecológica de la energía, ya que el edificio se calienta gracias a una caldera de biomasa. Es un ejemplo más de la voluntad del Gobierno vasco de velar por la sostenibilidad energética del servicio público. Osakidetzaren profesional guztien lana azpimarratu nahi dut gaurko honetan ere. Batez ere, osasun zentroetan lehen mailako arretan lanean aritzen zareten profesionalen eguneroko lana. Azpiegitura berriak garrantzitsuak dira gaurkoa bezalakoa, baina zuen ahaleginari esker gorpuzten da gure konpromisoa pertsona xede eta ardatz bilakatuta. Con la apertura de este nuevo centro de salud, avanzamos en un compromiso central: mejorar la asistencia sanitaria a las vecinas y vecinos y, a su vez, reforzar el servicio de atención primaria, el más cercano a las personas. Reforzar la atención primaria es apostar por la salud integral de las personas y anticipar las necesidades del futuro. La semana pasada presentamos la estrategia de atención primaria con 35 medidas específicas orientadas a ofrecer un mejor servicio a la sociedad, avanzando en una organización interna y profesional más eficiente. Osakidetza va a seguir invirtiendo en la modernización y apertura de nuevos centros de salud. Desde 2016 hemos invertido 195 millones de euros en infraestructuras sanitarias. Hoy inauguramos este nuevo centro de Recaortu en Baracaldo. Avanzan las obras del nuevo consultorio de Aiete en Donostia y va a comenzar la construcción del nuevo centro de salud de Zuia Murgia. Bukatzeko Barakaldoko udalaren jarrera eskertu nahi dut, jarrera eta laguntza, alkatesa onderea, biak eskertu nahi ditut, jarrera eta laguntza. Eskerrik asko osasun zentru berri hau irekitzeko emandako laguntza guztiarengatik, ez litzatekean posible izango Barakaldoko udala eta Barakaldoko udal gobernuari eskerrez balitz. Una vez más, por lo tanto, nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Baracaldo por su colaboración y ayuda en todo momento. Agradecimiento a las asociaciones de vecinos por su colaboración y por su paciencia también en relación a lo que ha supuesto todo el diseño de este nuevo centro de salud. También a todas y a todos los profesionales de Osakidetza, muy especialmente en atención primaria, por lo esencial de vuestro papel en la relación directa con las personas pacientes. Sin vuestro trabajo, el Servicio Vasco de Salud no sería el referente que es hoy dentro y fuera de Euskadi. Beraz, gaurko honetan, zorionak guztioi eta bereziki eskerrik asko emandako laguntzagatik.